Bien, nos activan un incendio de un edificio de oficinas y se activa un tren de respuesta para incendio de uso público que comprende 4 autobombas, 2 autoescalas, el jefe y su jefe de guardia, y nos encontramos con un incendio en dicho edificio que procede fundamentalmente el foco principal en la planta sótano. Se ataca inicialmente este foco, primero con 25 y luego con manguera de 45, y luego se procede a penetrar para acceder a las plantas superiores. En el proceso de acceder a las plantas superiores se encuentra un segundo foco en la planta baja, de menor entidad, el cual se controla de una forma rápida, y se procede posteriormente a rastrear la planta segunda, de planta primera y planta segunda del edificio, no encontrando en dichas plantas ningún foco de incendio, solamente anegadas de una gran cantidad de humo, un humo muy, muy denso y muy espeso que ocupa todo el edificio y hace la visibilidad prácticamente nula. En esta segunda fase de la intervención procedemos a realizar una ventilación de todo el edificio, encontrándonos también 5 botellas de gas inflamable, la cual procedemos a retirar para mayor seguridad en posteriores intervenciones que pueda haber en este edificio. Y actualmente nos encontramos ya en esa fase de remate final, ventilación final, y dejando todo lo que es la intervención en manos ya de las autoridades locales para que procedan a restaurar la circulación en las calles y hacerse cargo de las botellas mencionadas de gas inflamable.